Hola, vale, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer una granja de Endermans. Como habrán visto en el título y en la intro y por todos lados. Esta es una granja bastante distinta a las que se ven en la mayoría de los casos. No les voy a mentir, esta se la copié de un changui que vi en YouTube. Y la verdad que me gustó bastante, bastante. Y lo que hice fue tomar la idea y moldearla a como me gusta a mí. Le retoqué un par de cosas, como van a ver en el video. Y nada, la verdad que me gustó bastante, bastante. Y es muy, muy efectiva. Y no tenés que hacer eso de alejar tantos bloques y todo. Pero bueno, tiene sus cositas, pero la verdad que está bastante bueno. Así que nada, los dejo con el proceso para hacer esta naranjita. Bueno, como siempre vamos a Lend. Tenemos que matar al dragón como siempre, no. Vamos a matar al dragón de dos puñetazos y nos vamos acá al medio a sacarle una fotito, como siempre. Vamos a juntar toda esta experiencia para que no nos rompa los huevos y podamos construir tranquilo. Y lo que vamos a hacer primero es allanar el lugar para que quede, para que sea más efectivo. Bueno, lastimosamente ustedes van a tener que allanar todo esto con pico. Yo, como siempre, tengo mi herramientita Fill, que la uso demasiado, demasiado. Es una de las mejores herramientas que me dieron en Minecraft. Y por acá también. Tuki y Tuki. Ok. A continuación nos paramos enfrente donde va a estar el pozo. Lo que vamos a hacer es sacar estos materiales. Que van a ser una de estas fences, slabs, el balde de agua y una trapdoor. Estos no son muy difíciles de conseguir estos materiales. A continuación hacemos un agujero donde va a estar la caída de los Endermans. Y ponemos todos los slabs. Estos, puede ser cualquiera, no hace falta que sean estos. Arriba de la bedrock. Y dejamos un espacio de 2 de altura. En realidad, 2 y medio. Verán que podemos saltar así. Y repetimos el mismo círculo, solo que arriba. Esto es para que los Endermans no se vayan por el portal. No caminen por ahí. Como son de 3 de altura, se traban. Bien, les va a quedar algo así. Ahora, alrededor de los slabs, dejando un bloque de distancia, vamos a poner todas trapdoors de esta forma. Esto es para poder poner agua. Y recuerden siempre abrirlas, como lo estoy haciendo yo. Pongo las últimas. Así, bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner las trapdoors de esta forma. Es muy importante que las pongamos. Esto va a hacer que los Endermans se caigan, pensando que es un bloque. Y ahora ponemos el agua. Como la mayoría de granjas de Endermans actualmente, la mayoría, no todas, funcionan con un Endermite en medio, que va a ser el que va a atraer a todos los Endermans en un radio de no me acuerdo cuántos bloques, pero funciona muy bien con esta granja y es como se hacen las mayorías actualmente. Para esto son las fences esta y por eso es un bloque de espacio que les dejamos, para que pueda correr y que los Endermans no tengan otra ruta más que ir por el espacio del pozo. De esta forma más o menos les va a quedar. En el lugar donde hicimos el pozo vamos a bajar 42 bloques, que es la altura que tienen los Enderman para quedar a un toque, una piña. Hacemos el agujerito. Y ahora vamos a hacer acá la zona de recolección, que es donde vamos a estar nosotros y donde le vamos a matar a los Enderman. Y vamos a juntar lo que sería toda la experiencia. Ponemos los hoppers, como siempre, la zona de recolección, así de esta forma. Bueno, así. Los slabs arriba. Y en este lado es donde va a estar la zona, donde vamos a estar pegándoles. Sacamos dos cofrecitos. Esto después lo podemos expandir, no hace falta, pero ahora para mostrar pongo dos nomás. Y lo que vamos a hacer es un ascensor para subir y bajar. Vamos a alejarnos 8 bloques de la zona donde caen y vamos a subir hacia arriba. Vamos a ver que salimos en el agua. Acá vamos a hacer el ascensor. Vamos a dejar uno de espacio y vamos a bajar sin miedo, que abajo va a estar el agujero que hicimos antes. Bien, vamos a poner Soul Sand. Como ya saben, así es como se hace el ascensor. Y lo que vamos a necesitar es kelp, las algas, ahora. Vamos a poner carteles para que el agua no nos moleste, de esta forma. Y vamos a poner las kelps. Y de este modo vamos a ir hasta arriba del todo. Así. Y bueno, acá vamos a poner un cartel porque sería el lugar donde vamos a bajar. Bueno, lo puse muy abajo, se puede poner más arriba, no hay problema por eso. Ya podemos
poner los carteles así, rompemos la kelp y rompemos estos y lo dejamos acá. Obviamente vamos a poner el balde de agua acá porque si no nos vamos a morir con los... Y estaría listo el ascensor. Vamos arriba y con este bajamos hacia donde está la zona de farmeo de experiencia. Ahora una de las partes más importantes de la granja, que es el Endermite, que sin esta no vamos a poder hacer que los Endermans caigan al pozo. Vamos a hacer rápidamente un cuadradito donde vamos a poner un minecart, un rail, un enderpearl. Bueno, en realidad yo saco un enderpearl, pero ustedes van a capaz que van a necesitar varios stacks porque los Endermite tienen una probabilidad muy baja de salir. Y bueno, capaz que hay que tirar uno o dos stacks para que pueda salir. Y obviamente un yunque con una name tag para que no se despawne el Enderman. Vamos a poner el mejor nombre de la historia. Y vamos a poner primero los rail y vamos a empezar a tirar enderpearls. Bueno, yo tuve suerte y me salió la segunda. Así que nada, le ponemos el name tag y vemos que esté justo arriba de donde estaba el huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es romper esto. Muy importante ponerle el name tag antes de meterlo en el carrito. Como verán, ahora van a empezar a caer los Enderman. Y bueno, ya la granja estaría. Ahora les voy a mostrar formas en la que pueda ser más efectiva. Pero por ahora estaría funcionando. Y como ven, con una espadita de piedra para aprovechar el sweeping edge, lo matamos de un golpe. Como verán, ahora no es muy efectiva, pero ahora les voy a mostrar formas en la que podemos mejorar esto. Alrededor de las islas se spawnan un montón y no llegan a ver al Endermite. Por lo que voy a ir hacia arriba para mostrarles qué pasaría si solo se spawnan en el área donde está el Endermite, que es lo que queremos conseguir. Como verán, es como un hormiguero, van todos al pozo. Esto es lo que queremos conseguir. Una de las formas en la que podemos hacer es iluminando toda la isla, así como dice. Es un poco más trabajosa, pero son antorchas, no es tan caro como el otro método que le voy a mostrar. Lleva un poquito de tiempo, pero la efectividad es creo que la mejor, porque no hay otro lugar donde se pueden spawnear que donde está el Enderman, como pueden ver. Y esta sería la eficiencia que tiene con las antorchas. Como ven, nunca dejo de absorber experiencia. Es bastante, bastante eficiente. Otra de las formas es haciendo un módulo, como el que hicimos arriba de la granja para llamar la atención, solo que alejado un poco de la granja. De esta forma vamos a poner una basecita de 3x3 de hojas. Primero estoy poniendo endstone porque es necesario para poner el rail, pero bueno, después lo vamos a sacar y vamos a poner hojas. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, hacemos un cubículo de 1x2 para poder meter al Endermite y los raíles. Acuérdense, sale el Endermite, le ponemos el nombre, el carrito y lo mismo. Lo único que vamos a hacer es cambiar los bloques de endstone por de hoja. Esto es para que no se spawnen nada, no se spawnen los Enderman arriba y no lo maten. Y ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Los Enderman van a ser llamados por este, van a ir abajo del 3x3, lo que va a hacer que no lo vean más y después vayan hacia el siguiente. Y esto lo tendríamos que hacer alrededor de toda la isla. Pero sinceramente prefiero la de las antorchas, que es un poco más trabajoso pero da mejores resultados. Y bueno gente, esta sería la granja. Les digo que es bastante barata y les recomiendo que hagan la parte de las antorchas. Si bien es un poco aburrido y tedioso y va a llevar un poquito más de tiempo, pero los resultados son muy buenos. Uno de los beneficios es que van a estar en la isla y no van a tener Endermas tampoco, porque el único zona donde se van a spawnear es acá. Así que nada, espero que les guste. Comenten si les sirvió. Esta granja te sirve también para Bedrock, pero no va a tener tanta eficiencia como acá. En Java se van a spawnear menos Enderman y todo eso, pero Bedrock siempre es un poco más ineficiente con estas cosas. Así que nada, nos vemos, denle like, suscríbanse y hasta el próximo video. Yeah.